cielo para ver a mi abuelita. Iker, el niño millonario. Hoy día es quizás uno de los niños más famosos del mundo. Pero no todo en la vida de Iker fue color de rosas. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Su abuela, quien lo crió desde que era un bebé y era como su segunda madre, murió hace poco. Y su mamá fue diagnosticada con enfermedad en fase terminal desde hace 4 años. Y pues está en espera, le dijeron que estaba en fase terminal. Y pues no me diga eso. Hasta que Dios quiera. El niño millonario es un simpático pequeñín del estado de Nuevo León, al norte de México. Un buen día el niño estaba jugando en las calles cuando alguien se acercó a él con cámara y micrófono en mano y le pidió que hiciera algunas acrobacias con su bicicleta. Sin pena, Iker admitió que no podía y contestó, porque ando bien gordo. Al preguntar si era soltero o casado, él contestó que era millonario. De ahí su sobrenombre, Iker el niño millonario. Pero ya no puedo. Ah, ya no puedes, ¿por qué? No, porque ya ando bien gordo. Gracias a las respuestas que dio al ser entrevistados, el video se volvió viral en las redes sociales y de inmediato el niño saltó a la fama. Para Iker, uno de sus sueños era ser youtuber y conseguir su primera placa de YouTube. Y gracias a su carisma y a miles de personas que lo siguen, pudo conseguir tan anhelado deseo. Él quiere tener su placa de youtuber. Pero ya la tiene, ¿no? Pero él quiere tener, él investiga. Él se mete a YouTube y investiga cuáles placas siguen. ¿Y cuáles te faltan? La de oro y la de diamante. Su abuelita era la persona quien lo acompañaba y lo apoyaba en todas sus aventuras, campañas publicitarias, videos y entrevistas, quien se consideraba como la segunda madre del niño millonario. Para él yo soy su mamá, porque desde que tenía 2 meses yo lo he criado a él desde que tenía 2 meses, y pues hasta ahorita lo sigo apoyando. Lo que hago es apoyar a mi niño desde cuando ella no puede, pues yo lo acompaño para que él no ande solo. Lastimosamente, la abuelita falleció hace un par de meses, dejando un gran vacío en el pequeño Iker. Sin embargo, de seguro la abuelita se fue al cielo muy feliz viendo a su niño cumplir uno de sus sueños. Sin tener dinero, se podría decir que Iker es millonario, al tener la fortuna de haber tenido 2 madres. Aunque lastimosamente su madre biológica fue diagnosticada con una enfermedad en el riñón, que debido al tratamiento que se realiza cada 3 días, ha podido ver crecer a su hijo a pesar de encontrarse en fase terminal desde hace 4 años. Es que su mamá está enferma. Su mamá ahorita está en la clínica 6, le hacen hemodiálisis cada 3 días. Riñones poliquísticos hereditarios. Uno de los sueños de su madre era estar con Iker, por lo menos hasta su primer año de vida. Pero gracias a Dios, ha podido estar mucho más tiempo en la vida del niño, viendo sus logros y sus ganas de salir adelante, lo cual la ha motivado aún más a vivir y acompañarlo en cada paso que da el pequeño millonario. Ella, como tiene también hipotiroidismo por su sobrepeso, no es apta, no es candidata, más que para el puro catéter que trae. Okay. Le hizo a su niño su primer año de una fiesta, que porque era la primera y la última. Y pues ahorita, gracias a Dios, Dios la ha dejado para que siga viendo a su niño. Gracias al éxito que ha tenido actualmente Iker el millonario, se ha convertido en una personalidad viral, arrasando en redes sociales con casi 1 millón de seguidores en Instagram y más de 500,000 de suscriptores en YouTube. El niño millonario ha trabajado con Santa Fe Clan, Karelis Ruiz, Karol G, entre otros famosos, y hace poco conoció a Ángela Aguilar, reconocida cantante mexicana. Sin duda alguna, este niño no tiene techo y cada vez conquista más corazones y seguidores en todo el mundo. ¿Qué opinas de la historia de Iker? ¿Hasta dónde crees que llegará el niño con su carrera? Te leemos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima y nos vemos en un próximo video.